género urbano. Okay. No necesariamente porque es urbano tiene que traer un contenido explícito, degradado en la moral, sino puede ser explícito afirmando el corazón de la gente, puede ser explícito en contar realidades de la vida, pero traer la sanidad de la palabra de Dios y la restauración. Oye, pero si tú vas por esa línea, entonces, doctor Radio, tú Ah, vienes a dime, traer dime, dime. sanidad a las emisoras. Eso es así, eso es correcto. Así Mira. estamos entre doctores y nos Mira, entendemos. esa, Doctores. eso es bueno, entonces, pues, estamos bien, estamos bien. Seguro. Los doctores Yo, tenemos pero la con buena sabiduría. práctica, con buena Déjame praxis. hacerle Claro, no hay mal una. practice en esto, ¿no? Oye, eso está bueno, voy escribiendo. Sí. Debo hacerle una pregunta aquí a Dr. P, ya que traes eso que me está muy interesante, lo que es sanar, ¿verdad? Quizás el género y todas estas cosas. Tú vienes, como decimos por ahí, de la vieja escuela. Pues, como decimos por ahí, de De la vieja los escuela. originales, ¿verdad? De los, Pues como mira, de los originales, pioneros, de los originales no. pioneros. De los originales, no, porque hay que recalcar que antes de mí estaba Jorge Valete, estaba J Squad con Mikey también, o Adiós, J-Squad, sea, VIP, estaban, ya ellos estaban. De pero llevas hecho, tiempito, pero llevas claro, llevo pero llevas, tiempo. conoces como que las dos, como que los Claro. dos de, como los dos, las dos temporadas, diría yo, no sé qué Claro. palabra utilizar del género, ¿verdad? Claro, claro que Y sí. también. Quiero decir que antes de J-Squad, y lo digo porque yo me casé en el siglo pasado. Wow. Entonces, allá para el ¿Quién estaba antes de 93, más o J-Squad? menos, era Conscience. Conscience. Antes Ah, de ese no lo J-Squad. conozco. Era Valete con los muchachos originales. Sí, que Yamil los produjo. Eso es así. Maigare, Claro que sí. Maigare, ponte al Vaya día. Papá, Estamos al día, estamos al día. Trayendo historia, ponte al historia. día. Hay que traer Pregúntenle a historia. los doctores, nosotros sabemos. Mira, la pregunta para el doctor, para que Maigare siga ahí en su área, ¿verdad? Tú has visto también la evolución del género urbano en lo secular. Claro. ¿Cuál necesita más sanidad? ¿Cómo estaba o cómo está? ¿Ha evolucionado para mal o ha evolucionado para bien? Tanto el género secular como el cristiano. ¿Qué Pues tú mira, piensas, doctor? lo que evolucionó fue la tecnología. La tecnología evolucionó y obviamente la música se escucha mejor. Pero culturalmente hablando necesitamos seguir sanando. Porque no hay ningún ser humano perfecto practicando algo perfecto. O sea, todos tenemos que seguir evolucionando y creciendo y de generación en generación lo vamos a ver y las próximas generaciones esperamos que sean mejores que nosotros. Pero nosotros vamos descubriéndonos nosotros mismos y contradiciendo la cultura que quizás nos aleja de Dios. Y yo creo que todos necesitamos quizás ese momento de reconocer para sanar. Doctor P, ¿para qué año fue tu primer disco? 2003. 2003. Ya, Y está, son, me 2003. habías dicho fuera del aire que son cinco, seis. Sí, cinco producciones, hice bastantes colaboraciones, entre ellas Alex Campos, Unción Tropical, Redimido, Manimonte, Quest, Funky, con casi todos los muchachos, VIP, con casi todos los muchachos del género. ¿Se te ha hecho más difícil en el 2005 en lo que es la música o ahora, 2019? Pues siempre trae su complejidad ¿Cuál ha porque. sido el reto ahora? Porque hay nuevos talentos, ¿verdad? Sí. Que están subiendo. Sí. ¿Cómo ves este, ¿verdad? Este reto que tienes ahora entre las manos? Pues mira. Lo veo como la oportunidad de seguir participando en de la conversación y quizás mentorear un poco, ayudar, hacer aportaciones. Me veo como en esa faceta, ¿no? Quiero seguir haciendo música porque tengo una historia que contar y tengo una familia que quiero que la gente la conozca. Quiero que la gente conozca lo que yo también estoy percibiendo de Dios y lo nuevo que estoy recibiendo de Dios, compartirlo con la gente. Pero no estoy intentando alcanzar una posición porque ya descubrí que ya tengo una. Con los años uno madura, Claro. musicalmente madura, como persona madura. Cuando ustedes comenzaron, ¿verdad? Eran bien jóvenes, Sí. en su mayoría eran adolescentes, En ese jóvenes. tiempo yo estaba en, eso es lo que, el tiempo ese yo le llamo que yo estaba en autosuficiencia mode. Ok, y esa expresión, danos la definición de Pues mira, esa autosuficiencia expresión, mode. pues mira, mano, en ese tiempo yo estaba en ese modo de autosuficiencia, porque yo había entendido, yo había recibido la salvación, pero no entendía el señorío de Dios en la vida mía, y no entendía muchas cosas, yo no permitía que Dios trabajara en mi corazón en muchas áreas, yo mis mecanismos de defensa los tenía siempre bien activos.
El orgullo era mi mecanismo de defensa y siempre va a ser mi mecanismo de defensa. Si no lo domino y no lo controlo, ajá, y no estoy consciente de él, me va a dominar él a mí, eso no puedo ignorarlo. Y tengo que reconocer que soy orgulloso y que practico la humildad todos los días para poder gobernarlo, porque si no... ¿Eso fue lo que te hizo hacer una pausa en tu ministerio? Eso, entre otras cosas más, porque ya eso es una semilla, un fruto que está en el corazón de uno, que uno tiene que descubrirlo. No necesariamente yo tenía que hacer una pausa, uh-huh, porque yo no recomiendo que nadie haga una pausa en lo que está haciendo, sino que trabaje con sus issues y que muestre sus llagas. Pero en mi caso, yo tenía otras responsabilidades bien grandes. Tenía una familia, unas hijas que estaban creciendo. Uh-huh. Ya yo no me podía dar el lujo de tener un fracaso más en mi vida. O sea, y tenía que tomar decisiones honestas, sinceras, y ser honesto con el público, honesto con mi familia y sobre todo primero honesto con el Señor y decir: Señor, mira, de verdad yo respeto tu llamado, respeto lo que tú me llamaste a hacer, pero yo me respeto a mí, yo respeto a la gente y yo no le puedo dar a la gente algo que yo no tengo por dentro. O sea, yo puedo escribir bien bonito y decir todo bien chévere y la gente aplaude, pero no tengo quizás el carácter para manejar ciertas cosas que las voy a necesitar en el camino y necesito recuperar, entender esas cosas, asimilarlas, para entonces ponerlas en práctica. Y aquí estoy dando la cara. Te felicito, hay que ser valiente para uno poder razonar y llegar a esas conclusiones. Te felicito. Háblame entonces ahora de este nuevo Mr. P, ahora maduro, por uh-huh, todos esos procesos, y qué la gente entonces puede esperar. Viste, me quedó, me mojó ya, ¿ves? Ah, era doctor, perdóname, mala mía. ¿Qué dijo? Mister, me dio Mister. Ah, Mister, ese es otro. O sea, Mister, eres viejo. Es que ahora yo voy a hacer, es que voy a ser Mister ahora. Doctor. Voy a dar clase, estoy con eso en la cabeza. De doctor a maestro, digo, eso no es una degradación. No, eso es bueno. Yo voy a ser ahora maestro, y tengo eso en la cabeza. Gracias por la corrección. Voy a salir de aquí a una reunión de maestro y por eso es que estoy, mala mía. No, sí, no hay problema con eso. ¿Pero existe un Mister P? Sí, pero existe. Es un locutor. Existía. Ya lo quitó. No, él se lo quitó. Ya se lo quitó, wow. Mala mía, no. Ese era no el nombre tan... de joven. Exacto. No tengo tanto conocimiento del género como Margaret. Cuéntame, me hiciste una pregunta. Se olvidó la entrevista. Daña, como esta gente daña las entrevistas. No. Te decía que hay que ser valiente, ¿verdad?, para esa decisión que tomaste y uno razonar uno mismo en este aspecto y en las pausas que uno debe de hacer, ¿verdad?, en la vida. Como tú dices, somos seres humanos, has madurado, has crecido, que la gente puede esperar ahora de este Dr. P, de las experiencias de la vida y esto que trae ahora a lo ministerial y para bendecir a otros. Claro, y yo intento con la música nueva y con esta canción de Llegó la Luz, pues estoy intentando llegar de forma, digamos, honesta y sincera a todo el mundo con mi fe. O sea, No imponiéndole mi fe a nadie, porque esa es parte de la madurez. Cuando tú aprendes a ser libre, tú permites y tú comienzas a mirar a las personas quizás como la forma en que Dios te miró a ti cuando tú tienes tu dolencia, cuando uh-huh, Dios te mira a ti con tus dolencias y con tus situaciones. Pues yo estoy tratando de aprender eso y uh-huh, tratando de tú sabes, incluir a todo el mundo en la fiesta de Dios. Doctor P, de estos... de la nueva generación, ¿con quién te gustaría hacer un tema, si es que no lo has hecho? ¿Con quién? Pues mira, mano. Para el de todo es mucho. Te soy bien sincero, mano. No digas Iván Dofilo, por favor. Pero con Iván yo quiero hacer un spoken word. ¿En serio? Sí, sería súper. Y con los chamacos nuevos, mano, es que hay tanto. Hay tanto talento. Hay mucho talento. Ya yo grabé con Gabriel, necesitamos hacer otro trabajo juntos. Con Eliud también quiero seguir haciendo cosas porque son gente que aprecio mucho. Uh-huh. Con Mikey Medina hice también un featuring, también tenemos que hacer otras cosas también. Indio Omar, nunca he hecho algo con él, solamente en el featuring con Manny Montes, en solo rap. Me gusta Jay Khalil, me gusta mucho. Jaydan, ¿quién más? ¿Crees que esta generación nueva está trayendo buenas cosas? Pues mira, estamos trayendo... hay mucha energía, ajá, hay mucho entusiasmo, mucho son muy profesionales, uh-huh, y muy activos en las redes sociales. De hecho, yo me he tenido que pegar a alguno de ellos para entender. ¿Las redes sociales? Para entender las redes sociales, porque yo no entiendo el mundo por aquí.
el mundo por aquí en el, no lo entiendo. Nosotros vimos esa generación del antes y después de las redes sociales. El mundo por las redes sociales es totalmente distinto, se percibe distinto. El idioma es completamente distinto y obviamente no necesita estar con jóvenes. Pero gracias a Dios yo tengo una familia joven. ¿Contrata a alguien? Yo tengo una familia joven. ¿No? Utiliza a familia, amigos y olvídate de eso, que las manejen por ti. Sí, me ayudan. Pero yo tengo que aprender qué es, porque necesito saber cuál es el... Mira, solamente te voy a dar un consejo hoy, sincero, de verdad. Solamente aprende una sola cosa. Que los demás hagan los demás, los posts y todas las cosas. Tú aprendes solamente una cosa, hacer live. Eso es lo que está ahora. Tú haz los live y que te hagan los demás. Oye, esa es buena idea. Tengo una pregunta. Empieza por ti, yo nunca te he visto haciendo un live en Instagram. Pero aquí estamos hablando con el doctor Pino, con el doctor Carlos. Pero si tú vas a dar un consejo, tienes que empezar. Con el doctor Carlos. Yo nunca te he visto en un live. Porque a mí no me interesa. Debería, desde el centro. Te hago live. Para que tú no te conectas. Tengo hasta las dos personas de siempre. Tengo una curiosidad, doctor P. En términos generales, ¿verdad? Hablando del género, valga la redundancia. ¿Te preocupa o te emociona el poder de la música urbana, por ejemplo, cuando personalidades que no son del género cristiano, obviamente como Residente y Bad Bunny, arrastran cientos y miles de personas a una protesta como las que vimos? ¿Eso te emociona o te preocupa? Pues como mira, representante del género en el lado cristiano. Me preocupa. Sí. Me preocupa, pero obviamente para eso me estoy ocupando. ¿Te parece que la aspiración de la gente que lidera, como tú, ¿no?, que están dentro del género urbano, la aspiración sería lograr precisamente que los seguidores de la música urbana también tengan ese empuje? Pues mira, yo lo miro desde otra perspectiva y un panorama un poquito más de gobierno, ¿no?, de cultura. Yo lo veo como, yo no visualizo la música como cristiana, secular, porque si la visualizo así, entonces solamente me voy a dirigir al grupo que me beneficia. Entonces, si me dirijo solamente al grupo que me beneficia, pues solamente estoy siendo un asalariado. Yo tengo que tratar de alcanzarlos a todos, incluirlos a todos, y que entren todos, y no importa cómo entren, poderlos ayudar. Esa es la visión. No tratar de cambiarlos a ellos, sino yo tengo que llegar a la altura de mirar la multiforme gracia de Dios como algo normal, porque esa es la forma en que Dios lo mira. Y yo no veo a Residente como secular, yo lo veo como un hermano más que no sabe el poder que tiene, o sabe el poder que tiene y lo utiliza de la forma en que él sabe, y no sabe el daño que puede estar haciendo por un lado, pero también nosotros como cristianos segregados podemos estar haciéndole daño a otros jóvenes que les tapamos los ojos y no los permitimos que vean el mundo de la forma correcta. O sea, son muchas cosas que hay que evaluar, y yo creo que la fiesta de Dios es all inclusive, todos están incluidos en ella, porque Dios no la luz no puede ser limitada. O sea, la luz prendió, y todo lo que está oscuro pues no existe. Me gusta el pensamiento del doctor. Para que sepa. Parece que los doctores filosofando aquí. Sí, exacto. Sí. Me gusta. Pero me gustó la frase. A él le preocupa, pero se está ocupando. Muy bien. Me gusta. Me preocupa, pero me ocupa. Muy bien. Sí, se está ocupando. Doctor Pille, para cambiarlo. Llegó la luz este tema. ¿Lo escribes tú? ¿Con quién lo cantas, solito? Pues mira, sí. Eso fue un día en mi casa. Estoy hablando con este hombre del género urbano que no ha hecho featuring con nadie, con Manny Montes. ¿Sabes quién es? Ay, imagínate. Yo creo que, no sé, los otros días Redimido dijo que él era el más que había hecho, pero yo estoy como que en la duda si es Manny Montes o es Redimido, porque Manny Montes ha hecho featuring. Mira, Redimido, Manny Montes ha hecho featuring con... Con todo el mundo. Con Pepe Pirindingo. ¿Sabes quién es Pepe Pirindingo? No, yo creo que no sé. Hay que averiguar bien quién es el más featuring que ha hecho. Con para todo mí el mundo. Para mí que es Manny. Para mí es Manny. Todavía no sé, pero para mí es Manny. Uh-huh. Y Manny me acuerda una canción que yo había escrito en el 2006, que se llama La Luz. Y me enviaron una pista, esa pista, y empecé a escucharla y me salió llegó la luz, y obviamente pues me acordé de María, me acordé de muchas cosas que habían sucedido, pero como ya había sido post María, pues por eso digo, antes de María nosotros siempre tuvimos la luz. ¿Qué ha pasado? Que tiene que venir una situación difícil para nosotros unirnos
¿Por qué tiene que pasar algo difícil para unirnos? Sin, mano, cambiamos la cultura, cambiamos el pensamiento, nos comportamos de una forma distinta. Con solamente tener gratitud de tener un día más. Y con eso formulamos una idea diferente de la vida y caminamos. Uh-huh. Y quería incluir a todo el mundo en la canción. O sea, hay una parte que yo digo que la luz, que el mal no existe, lo que pasa es que el bien no se ve. Uh-huh. O sea, estamos escondidos. No, no, salgamos. No. Hay que salir. Tengo una pregunta. Llegó la luz, se llama el tema, ¿no? Llegó sí. La luz. ¿Qué de cierto hay que la autoridad en eléctrica te pagó el la grabación? Yeah. Pues mira. Este mongo de la mañana. Bueno, la sacó después de María. Él todavía que, mira, te voy a ver que salir después de María rápido. Mira. La luz llegó, la luz. El himno. Practica los chistes. Ahí hubo un esto de. Sí, pero ahí hubo un delay de mercadeo. Yo lo hubiera sacado. ¿Verdad? Es sí, cierto. Yo lo hubiera sacado en octubre, empezó a llegar el levitado. Ahí, exactamente. Llegó la luz, llegó la luz. Entonces iba dando, me iba a durar por lo menos 6 meses, un año, me iba a durar la canción sonando, llegó la luz. Pero. Deja el relajo, Fernán, esos chistes. Te fuiste por ahí, contra. Es la luz de practica, Cristo, practica los chistes. La luz del amor de Dios que nunca siempre llega, que llega todo el tiempo. Venga. Que no se acaba. Y ese tema está en todas las plataformas digitales, la gente ya lo puede conseguir. Pues mira, está en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, está el Video Lyrics, está en YouTube, y pues, en todas mis redes sociales me pueden conseguir. Eso es, y dónde la gente se puede comunicar para hacerte alguna invitación, para que vayas a su iglesia con el grupo de jóvenes, para predicar o para algún tipo de evento, ¿dónde se comunican? Pues mira, por las mismas redes sociales, DRP Ministry, Instagram, Facebook y DRP Ministry oficial. Ok. Pues, ¿cómo es? Está, ¿cuál es el YouTube? ¿Cuál es el YouTube? DRP Ministry oficial. Ok, ese mismo. Wow, es que la edad, tú sabes, se me olvidan las cosas a veces. No te dejes. No. No te dejes porque Margaret se cree millennial. Margaret se cree millennial con sus 40 años. Doctor P y yo estamos más o menos en la misma. Yo tengo 2 años menos que tú. ¿Menos? Sí. ¿Pero qué está pasando aquí? Wow, todo lo contrario. Aquí la veteranía la tiene Margaret. Tengo 42. Dos más que tú. No, dos más que yo, no menos. Dos más que tú. Porque wow. ¿Y Maggi, tú? ¿Cuánto tú tienes? 23. Sí. Para la gloria de... ¿Tú haces freestyle? No le metes. No, no improvisas. No improviso y te voy a decir para por qué. Para que todo el mundo tiene que improvisar. Te voy a decir por qué. Porque yo soy... Mi personalidad no me permite hacer eso. O sea, yo he intentado hacerlo, pero las rimas que me salen no... Porque no pega, no, es que no me gusta hablar de cualquier cosa. Ajá. Entonces, como que me gusta pensar todo lo que voy a decir y escribirlo bien y que tenga sentido, el contexto. Ah, tienes que escribirlo, o sea, no te sale el momento. Eso es hasta hoy, porque aquí, si Marcela Gándara improvisó. No, mano. Y yo he tenido que improvisar. Dani López también. Tienes que improvisar. Voy a ti, papá. Válgame, Dios. Aquí la entrevista a nosotros. Margaret, no me hagas eso. No, no me voy a quedar mal tú a mí. Doctor P. Oye, Margaret, no me hagas eso. La entrevista. Oye, quiero disfrutar el proceso. Ahí está. Acabo de entrar en la radio. Pero ya está, ya va. Me sacaron del establo al caballo. Improvisando, ya tú sabes. Espérate. Que tengo la llave. Te traje la luz. Para que te alumbre. Deja esa mala costumbre. El mejor improvisando. Margaret grabando, filmando con el celular. Ya tú sabes, no sé improvisar, pero sí profetizar, así que aguántate ya. Lo hizo. Gracias a Dios que el tipo tumbó la pista y no la cambió. Lo hizo. Eso es un aplauso, muchachos del chat. Eso. ¿Dónde están los chicos del chat? No le digan a los muchachos del chat, los muchachos. Me puso a sudar, No, quedó bien. Bueno, mi gente, vamos a cerrar esta entrevista, ¿verdad? Gracias a Dr. P por haber estado con nosotros, pero ahora vamos a sonar el tema que se llama Llegó la Luz. ¿Vamos a tener el video también? Oye, está bien sabroso. Sí, yo lo estaba viendo. Video, con video también. La televisión se estaba viendo. La gente está viendo el canal 58, el video lyric. Yo lo estaba viendo ahí. Estamos en Facebook también. También. Así que la gente de Facebook también lo puede disfrutar en Pura Palabra Mi Día. Así que gracias, Dr. P, por haber estado con nosotros. Gracias por improvisar. Oye, quedó tremendo. Por reírse del chiste de Yo no sé Fernan. Si salió el sol o está lloviendo, pero para la playa llegó la luz. Por ahí vamos. Tropical. Así que gracias por haber estado con nosotros. No, gracias. ¿De qué pueblo tú llegas? Yo soy de Arecibo, capitán. Capitán es de Arecibo. Eso es.
Pueblo bonito ese. Sí. Debemos de tener una fuente de agua viva allá. ¿Qué es lo mejor que tiene Arecibo? Lo mejor que tiene Arecibo. Lo mejor que tiene Arecibo, Emanuel, la iglesia Emanuel de Arecibo. La iglesia Emanuel. Oye, esa es buena. Esa es buena. Da la dirección y da el teléfono. Exacto, también. Exacto, el nombre del pastor. Gerson Santiago. Ahí está. Y di la dirección y da el teléfono. No, no, pero redes sociales. Sí, pero aprovecha. No, pero dale. de verdad, hablando de Manuel. Yo creo que decir salitre. Hice, no, pero tú dices de comer, pues tú me dices, pues, Arrecife. Arrecife. Arrecife es muy bueno. Sí, Arrecife. Arecibo, ¿qué más? La estatua. Yo fui allá. No, la estatua Colón, no. Ah. Emanuel. Okay. Dale, Emanuel. Ese es. Mira, dale las redes sociales de Emanuel. Emanuel, ¿cuál es Emanuel, mami? Pues da el teléfono de Emanuel. Emanuel Arecibo. O la dirección, Carlos. Emanuel Arecibo. Ahí está. Bueno, ahora búscalo, sí, señoras y señores, el tema llegó a la luz de Dr. P. Por aquí lo vas a escuchar en pura palabra. Esto es un día mejor. Gracias, Dr. P, por haber estado con nosotros. Excelente. En esta mañana. Así que dale por ahí, Fernando. We'll be right back.